activa la guitarra. ¿Qué onda, gente? Hoy les traigo el tutorial de la canción Cortinas Guindas. La canción está en tono de do mayor, escala de do. Está fácil, pero casi casi necesariamente necesitarían una guitarra así con resaque, ya que las posiciones que usan son muy altas, entonces una guitarra normal no la podríamos tocar. La canción está fácil y pues ya para no hacerla tan larga vamos a empezar. Para la primera parte vamos a empezar en esta posición, que va a ser el traste 13 en la cuerda 2 y el traste 12 en la cuerda 1. Van a ser 4 golpes aquí. Luego nos pasamos al traste 8 de la cuerda 2 y traste 7 de la cuerda 1. Van a ser otros 4 golpes aquí. Traste 12, cuerda 2, traste 10, cuerda 1. Recapitulamos. El arreglo que hace crecer Germán, vamos a usar traste 11 y 12 de la cuerda 2 y traste 10 de la cuerda 1. Quedaría. Empezamos donde mismo que en la parte 1, aquí 3 y 12. Si se fijan, son 5 golpes: 1, 2, 3, 4, 5. Luego nos pasamos al traste 18 de la cuerda 2 y traste 17 de la cuerda 1. Luego, traste 17 de la cuerda 2 y traste 15 de la 1. Quedaría. Vamos a alternar estas dos posiciones. Y quedamos aquí. Traste 15 de la cuerda 2 y traste 13 de la cuerda 1. Volvemos aquí. Y vamos a alternar estas dos posiciones de 13-12 y 15-13. Nos regresamos hasta el 18-17. 17-15. En la tercera parte solo vamos a usar una cuerda, que va a ser la primera. Empezamos aquí en el traste 17, 15, 17, 15. Otra vez, 15, 17, 15, 17, 15, 13, 12, 13, 12, 10, 8. Acabamos aquí en el traste 8. El arreglo que hace el final, el arreglo que hace ya para caer a do. Vamos a empezar aquí en el traste 5 de la tercera cuerda. Luego nos pasamos al 2 de la tercera cuerda también. 5, 2, la cuarta cuerda, traste 5, traste 3, traste 2, traste 0. Y caemos aquí en do, quinta cuerda, tercer traste.
volvemos a la cuarta cuerda, traste 2, 2 golpes, traste 1, 2 golpes, traste 0, 2 golpes, y volvemos a caer a do. Y aquí terminaríamos el intro de la canción. Y pues eso sería todo. Si te gustó, te encargo una manita arriba en este video y que te suscribas a mi canal. Y si quieres algún otro tutorial, por favor házmelo saber, o sobre qué tema te gustaría que hablara.